Escuela Secundaria Técnica Particular Incorporada Beatriz Velasco de Alemán, que depende de la fundación del mismo nombre, es una institución de asistencia privada que tiene como objeto social brindar la oportunidad de educación formal a chicos en condición de vulnerabilidad en los niveles de preescolar, primaria, en la modalidad de educación especial, y secundaria y bachillerato en la modalidad de educación regular, con la visión de que puedan insertarse en la cuestión laboral. En esta ocasión verán la presentación del trabajo de los alumnos del nivel secundaria, los cuales tienen alguna condición de discapacidad, mediante un noticiero donde nos van a compartir sus experiencias que han vivido en el taller de informática, donde han aprendido a utilizar a la computadora como una herramienta de aprendizaje para las diferentes asignaturas. Quedan con ustedes estos chicos. Bienvenidos a DGSTV. Venimos de la Escuela Beatriz Velasco de Alemán y vamos a hablar sobre las TICs en la educación y cómo permite que los alumnos sean constructores de su propio conocimiento. Cedo el micrófono a la compañerita Flor. Buenos días, soy Flor Imelda Castañeda González, alumna de segundo grado. Un espacio donde brindamos una reseña de los acontecimientos más relevantes de la Escuela Secundaria Técnica Particular Incorporada Beatriz Velasco de Alemán. Comenzamos con la noticia de que Únete, que es un organismo de la sociedad civil, hace 3 años nos equipó el aula de informática y durante este ciclo escolar tenemos a un asesor que orienta y acompaña a los maestros para que usen la tecnología para enseñarnos mejor y podemos aprender más. ¿Tú qué opinas, Angie? Yes, yeah. Pues yo opino que está súper bien porque así aprenderemos más cosas de informática y de otras materias, y que un asesor le enseñe a los maestros, pues está mejor, porque el día de hoy, 18 de febrero del 2016, les daremos a conocer cómo el taller de informática impacta en la forma en que aprenderemos en la escuela. Cedo la palabra a mi compañera Flor. Usamos la tecnología para generar contenidos multimedia. En este ciclo escolar hemos aprendido que la computadora es una herramienta que nos ayuda a aprender. Actualmente realizamos películas de diferentes temas para exponer nuestras ideas o los temas investigados para las diferentes asignaturas. El programa que usamos es Movie Maker y el procedimiento que seguimos una vez definido el tema es: 1. Seleccionamos las imágenes, pueden ser las que tenemos guardadas, que ya creamos en Paint o en HIP, o las buscamos en Internet. 2. Escribimos el nombre de la película. 3. Escogemos la música libre, es decir, legal, la cual va a acompañar a las imágenes de acuerdo al título. 4. Para la introducción podemos elegir un video o algunas imágenes o escribir un texto. 5. El fondo de color de pantalla. 6. Insertamos los movimientos y efectos deseamos se vean en el video. 7. Al final escribimos los créditos. 8. No se nos puede olvidar guardar el archivo en la carpeta que tenemos cada uno en la computadora asignada en la escuela. Los presentamos en clase o a otros grupos como apoyo a las exposiciones. Es muy importante cómo al exponer las clases con un video es mejor para que nuestros compañeros lo entiendan. Hasta aquí el reportaje sobre este tema. Ahora pasamos a otra sección con mi compañero Joaquín. Gracias.
Buenos días, soy el Joaquín Segrisal, soy alumno de segundo grado de secundaria. Y como parte de estas reseñas, yo les platico sobre la relación que tiene la informática con la clase de ciencias. La tecnología y técnicas para generar y usar energías diferentes a las cotidianas, llamadas alternativas. En la escuela, con varios de nuestros maestros, hemos platicado sobre las consecuencias del descuido que se ha tenido a lo largo de mucho tiempo hacia el medio ambiente, y cómo lo hemos vivido, con lluvias muy fuertes por más tiempo de lo esperado y épocas muy frías como estas últimas semanas. Como parte de las acciones que la población en el mundo ha comenzado a implementar para la recuperación del medio ambiente, es el uso de energías alternativas. Un ejemplo es la energía que se crea a partir del movimiento. Dentro del taller de informática pudimos comprobar cómo la fuerza que se le aplica a un dínamo llamada energía continua produce movimiento, y podemos encender un LED pequeño o unas aspas de ventilador de juguete. Hemos experimentado también cómo la energía del sol puede guardarse en baterías que se conectan a los paneles solares y produce energía eléctrica, tal y como lo hemos observado en el alumbrado público en algunas zonas de la ciudad. El único problema es que aún son muy caros todos estos aditamentos, lo que limita su uso en las ciudades muy pobladas, como la nuestra. Esperamos que no tarde mucho en que este tipo de energía se pueda utilizar de manera cotidiana, en beneficio de todos. Vamos con Jesús, que nos dará la nota roja. Gracias, Joaquín. Bueno, buenos días. A mi nombre es Jesús Sánchez Cárdenas y también asisto a segundo grado. Mi reporte es sobre un tema muy delicado, nota roja. Es decir las matemáticas en la escuela y como la informática nos apoya para render es muy interesante cómo puede entender las fracciones cuando en Google por niños que es un software para dibujar y hicimos diferentes figuras geométricas y las dividimos en dos, tres, cuatro o cinco partes iguales. En otro momento usamos el CLAC, que es el software libre de Excel, con el que trabajamos como y ser estas
fórmulas sencillas para sumas y restas. Nos gusta mucho estudiar matemáticas en la computadora. Es más fácil, podríamos pasar todo el día haciéndolo. Hola, vamos con Ángela, nos presentará un reportaje de actualidad. Gracias, Jesús. Mi nombre es Ángela Guadalupe Matías Lagunas. Soy alumna de tercer grado y como bien me presentaron, el reporte que les traigo es sobre un tema actual y que no todos terminados de entender. La informática como herramienta de apoyo para la vida y cómo fomentar el uso adecuado de la tecnología en nativos digitales. Cuando el maestro nos comenzó a hablar sobre términos de nativos digitales, se nos hizo muy chistoso, pero comprendimos que nosotros formamos parte de este grupo porque pertenecemos a la generación Internet o generación Z, porque nosotros, a diferencia de nuestros padres, tenemos mayor facilidad de aprender las cosas de la tecnología, porque cuando nacimos ya existían todos estos aparatos y sistemas. Durante las clases ya sabemos que si abro Internet es con un objetivo y así evitamos perder tiempo. También aprendimos a detectar los mensajes con virus o información nociva para nosotros. Y sobre todo que no debemos abrirlos para que la computadora no se descomponga. Hasta aquí mi reporte. Vamos con compañera Angie. Gracias. De nada. Buenos días. Mi nombre es Angie Michelle Álvarez Pinela. Soy alumna de segundo grado. Mi historia se basa en cómo la informática puede aplicarse para fomentar la cultura e identidad. Nos gusta consultar en Internet, el Google Earth, para conocer lugares que aunque están en nuestra ciudad, no los hemos visitado. También para encontrar las casas de barrios compañeros a partir de las diferentes delegaciones en las que vivimos. Vemos videos sobre tradiciones de la gente que vive en México, que son muy diferentes a las que practicamos aquí en la Ciudad de México. Los episodios históricos nos han servido para darnos cuenta que desconocemos muchos hechos que pasaron cerca de la escuela o de nuestra casa. También hemos visto videos de realidad aumentada, lo que nos permite observar objetos de manera completa, porque los podemos girar y encontrar
sus características. Nos gusta saber cosas actuales de aquí, la Ciudad de México, porque es importante conocer e identificar con el lugar donde nacimos y vivimos. Y lo más importante es que debemos sentirnos felices de ser mexicanos. Esperamos que nuestra experiencia en la escuela pueda servir a los demás centros educativos. Esto es todo por el día de hoy. En su noticiero, Los Jóvenes Opinan. Muchas gracias por su atención. Este noticiero de Los Jóvenes Opinan, ¿qué tal? Pues yo me encuentro aquí con los chicos del Colegio Beatriz Velázquez de Alemán, así es. Y nos da mucho gusto porque ya escuchamos pues cómo se vierten las opiniones de los chicos, qué mejor que ellos nos platiquen y algo que están viviendo, que es la tecnología, ¿no? Pero bueno, déjenme presentarles, porque también nos acompañan los profesores que están a cargo de estos chicos, para que nos comenten un poquito más de cómo realizaron este trabajo, cuánto tiempo les tomó. Primero voy a presentarles, si es tan amable, la profesora. Sí, buenos días. Yo soy la profesora Citlali Romero Hernández, soy la directora técnica del nivel de secundaria. Y pues bueno, este trabajo lleva 3 años, por así decirlo, porque lleva la secundaria 3 años que se creó el nivel dentro de la fundación con el mismo nombre. Y como bien nos decían en la introducción del noticiario, tuvimos la oportunidad de que UNETE lo equipara. Entonces, lo que se busca es que la tecnología sea una herramienta para que ellos puedan generar estos aprendizajes significativos y que de alguna manera les sirvan de base para poder seguir aprendiendo. Profesor. Soy el ingeniero Pedro Luis Bueno y trabajamos aquí con los jóvenes. Esta materia llevamos este ciclo escolar alrededor de 4 meses dedicándolo únicamente a conseguir fuentes de información, buscar referencias, teniendo imágenes, texto, sonido, todo con lo que han trabajado los chicos para Movie Maker. Y por supuesto el tema principal han sido las energías, junto con el medio ambiente y ver el impacto. Los chicos ya saben cosas sobre cómo tienen que trabajar, cómo tienen que tirar la basura, si es basura electrónica, orgánica, inorgánica. Todos esos temas que les implican no solamente un esfuerzo para la escuela, sino también para el medio ambiente, para la comunidad donde viven y para sus propias vidas. Perfecto, profesor. Y chicos, bueno, quiero comentarles que nosotros tenemos abierto nuestro chat y como han de saber, pues tenemos comentarios en el chat del trabajo que han realizado, de esto que nos han presentado. ¿Qué les parece si escuchamos qué nos dicen allá en el chat los compañeros que están viendo? ¿Les parece, chavos? Ok, Alejandro, ¿qué tenemos, por favor? Así es, Guillermo. Bueno, antes que nada vamos a saludar a las personas que nos están viendo aquí en DGSTV. Tenemos a la Trinca número 103, a la Trinca 113, a la Trinca 38, a la Trinca 6 y a la Trinca 12. Bueno, tenemos algunos comentarios que dice la Trinca número 38. Qué gran esfuerzo hacen los chicos, felicidades, son un ejemplo para muchos otros. La 113 nos comenta, son grandes y serán gigantes porque saben lo que tienen y esa actitud es de muchas ganas de salir adelante. La Trinca 113 también le dice que son unos ganadores y se merecen unos aplausos. Y por lo pronto es todo, seguimos aquí en el chat esperando sus comentarios. Pues claro que sí, nos unimos a la felicitación de que amablemente nos hacen llegar a través del chat. Y bueno, estamos llegando ya a la recta final de este programa. Pero no sin antes, nosotros cuando nos acompañan los chicos a este foro, pues siempre tienen un espacio donde pueden dedicarle algún saludo, alguna dedicación a sus familiares, a sus amigos, a sus maestros. Ángela ya estaba desde hace rato que quería mandar saludos, Jesús también, Joaquín, Angie, Flor. Bueno, todos ellos dicen, ya voy a mandar saludos. Y dije, sí, nada más espérenme tantito y al final. ¿Qué les parece si empezamos de aquel lado? Vamos de aquel lado del estudio con Angie y con Flor. Si quieren enviar algún saludo a sus familiares, amigo, a quien ustedes deseen, por favor.
Pues yo les quiero mandar saludos a mis maestros que se quedaron en la escuela, a mis compañeros y a mi familia. Gracias por todo. Yo igual les quiero mandar saludos a mi familia que me está viendo en mi casa. Muchas gracias. Regresamos acá de este lado. Ángela, ¿algo que quisieras comentar hacia la cámara? ¿Algún familiar? ¿Algún saludo que tú quisieras enviar? Le mando saludos a mi familia, a mis primos, a mis tíos, y espero que siga participando allá en el EGDC. Y muchas gracias por acompañarme con los maestros y gracias. No, gracias a ti por habernos visitado, ¿verdad? Jesús, ahora sí, tú que tenías todo un listado, ¿a quién quieres saludar, por favor? A mis primos, a mis tíos, a mis padrinos, todos. Muchas gracias, Jesús. Por acá, Joaquín, por favor. Les quiero mandar un saludo a mi mamá y a mis compañeros y a todos los que han estado conmigo. ¿Tu mami se llama? Adriana. Ok, perfecto. Nada más, perfecto. Bueno, y también, por supuesto, si quieren aprovechar estos últimos minutos, profesora. Sí, gracias. Pues bueno, creo que esta es la mejor manera de comprobar que cuando a los muchachos se les brinda una oportunidad de educación formal, ellos aprenden a ver a la lectura, la escritura, el razonamiento como una herramienta de aprendizaje. Y el resultado es este: muchachos que pueden interactuar en cualquier contexto, que pueden participar en cualquier actividad de una manera digna, y que bueno, de esta manera vamos formando personalidades que les ayuda a poderse integrar correctamente a una sociedad. Gracias. Aquí agradecer la oportunidad que se tiene para trabajar con los jóvenes, porque es una formación de vida y las futuras personas que estarán en la sociedad. Es un gran esfuerzo por parte de todos los directivos y las personas que están encargadas de esta fundación. Muchas gracias. Pues indudablemente que la labor docente es una tarea ardua y siempre se presentan situaciones complicadas, pero qué bueno que haya personas que están trabajando en esto. Y bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, qué bueno que nos visitaron, despídanse, mándenle un saludo a la cámara. No me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Como ya escucharon y ya vieron, esto es particular con los chicos del colegio Beatriz Velázquez. Velasco de Alemán. Así es que muchas gracias, seguimos aquí con la programación, hasta la próxima.